Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándoles de nuevo otro día más. Gracias por estar aquí, gracias por ver los videos. Si es primera vez que vienes aquí y quieres ver más videos de los videos que nosotros hacemos videos de lugares que visitamos, el zoológico, parques, festivales y de todo eso un poquito, pero hoy no estamos saliendo mucho por la situación, así que hoy vamos a hacer un video a ver qué hacemos. Necesito hacer cambio de aceite al carro. Vamos a comprar una sal para el filtro de la casa y cosas así. Vamos a ir a la tienda, pero primero hay que echarnos un desayunito. Así que espero que les guste este video. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan para que más personas nos acompañen a nuestras aventuras y vean nuestros videos. Cereal con leche, cereal de coco, y vamos a la promoción porque nos está pagando. Tenemos un guineíto. Firulais también come leche, ¿no? Tengo mi cafecito. Ahorita son las 8 de la mañana aquí. A few moments later. Bueno amigos, vamos a ir a comprar algo a Walmart y ahí vamos a ir a buscar las cosas del cambio de aceite para el carro. Ya llegamos, hay que ponernos la máscara, vamos allá a ver. Así que vamos a ir a ver ahí. Primero vamos a ir ahí a lo electrónico. Vamos a ir a buscar un USB para guardar los videos que haga. Así que ahí voy a ir. Primera vez que vengo, bueno, segunda vez, la última vez vine de noche. Está bonito aquí. Para los que les gustaron los récords, los discos de vinil, puedes tocarlos aquí de nuevo. Miren amigos, ¿quién se acuerda de estos games? Cuando ibas a jugar a los juegos de... Allá puedes comprar aquí en el Walmart los 20. Mortal Kombat, las Tortugas Ninja y los Marvel también. Esto es lo que ando buscando. He comprado una de 256, 28. Ahora son los USB para guardar los videos que hago, para no tenerlos en la computadora, si no la computadora se mece despacio. Así que ahí lo vamos. Uno de estos vale $36. Esta es la sal que les estaba diciendo yo, de que se ocupa para el filtro de la casa. Son bolitas así de sal que se ocupan para el filtro de la casa, para que limpie. Ya les enseño yo, se echa en el tanque, ya les enseño yo en la casa, en el tanque que se le echa. Vamos a llevar una, dos. Llevamos ya dos bolsas. Así que nos vamos para la casa.
20 minutes later. Bueno, amigos, ya llegamos aquí a O'Reilly's. Vamos a ir a comprar el aceite, pero me esperan aquí porque no quiero llevar la cámara de adentro. Porque voy a dejar que me digan algo, así que me espérenme acá, ¿ok? Espérenme acá, no me tardo. Aquí tengo ya todo el aceite. Bien. Así que nos vamos para la casa porque hay que dar de comer a Mike. Ya llegamos a la casita. Vamos a bajar todo acá. Pues miren, este es el tanque donde se le echa la sal, que les estaba diciendo yo, se le echa la sal al filtro que tengo para toda la casa para que me ayude a conservar las tuberías, que no se enmojezan o que no se rompan tan rápido. Bien. Y ahí está. Ahí va la sal. Miren para qué es. Para que las lavadoras duren un poquito más. Los chorros. Supuestamente te ayuda a la piel y el pelo. Y limpian mejor los vidrios. Los vasos, las copas y todo eso. Así que vamos a entrar porque hay que darle de comer a Mikey. ¿Qué quieres? ¿Mm? Dime, ¿qué quieres? ¿Quieres comida? Voy a ordenar mejor comida cuando no hay comida y no iba a comprar y todo de haragán ahora. 1 hour later. Bueno, vamos a meter debajo aquí del carro. Mira, estos son 4 tuercas. Tiene la tropa aquí, ahí atrás también. Y ahí está el aceite. Así que lo vamos a sacar.
negro el aceite en esta cosa, creo que se me arruinó. Ok, miren, el filtro está aquí. Esto creo que con la mano. Este sería el nuevo filtro, el aceite que le voy a poner, hay mileage, millas altas. Vamos a subirlo, a ponerle el aceite, todo. Cuando termine ya les digo, lo vamos a probar y ver y ya. Acuérdense que yo no soy mecánico, simplemente hago estas cositas que se pueden hacer. Es simplemente para enseñarles, para pasar el día, lo que tenía que hacer ahora. Así que ahorita que termine les enseño, ¿ok? Bueno, ya terminamos. Ya le pusimos las cosas abajo. Cerrarlo. Pusimos todo. Como lo dije yo, no soy mecánico ni nada de eso, nada más quería compartir con ustedes. Ahorita creo que todavía voy a hacer la yarda para terminar el día, pero voy a ir a traer tenia primero cuando venga, falta mucho, una hora, dos horas. Cuando venga voy a hacer la yarda y ahí vamos a terminar el video, ¿ok? 2 hours later. Bueno amigos, ya venimos de traer estenia. Ya son las... A ver. Son las 7 ya aquí. No sé si van a poder verme. Son las 7, va a llegar la estenia del trabajo, así que vamos a pasar la máquina aquí. Bueno amigos, ya terminé de hacer la yarda. Gracias por acompañarme. Miren cómo quedó. Miren acá.
Ahí está. ¿Eh? Así que gracias por haberme acompañado. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco por tu apoyo. Si no te has suscrito y es primera vez que has visto este video, por favor suscríbete, dale like, comparte, es gratis, para que más personas nos acompañen a los videos que nosotros hacemos. Usualmente, como lo repito siempre, hacemos videos de lugares que visitamos, parques, zoológicos, festivales y de todo un poquito, pero como hoy, pues por lo que está pasando, pues no se puede salir mucho, así que estamos haciendo videos así de, más que todo, de parques. Ya les compartí un poquito ahí de lo que hice todo el día, el desayuno, fuimos a la tienda a comprar sal para los filtros de la casa, compramos las cosas para hacer los cambios de aceite del carro, cosas para la computadora y pues la yarda al final. Y ahorita ya son las 7, las 8 casi de la noche, voy a traer este año. Ya son las 7 y media, no sé si lo van a poder ver. Así que gracias de nuevo por el apoyo y espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos para la próxima.